Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes en esta oportunidad. Tenemos como invitado especial al asambleísta tungurahuense Esteban Torres, con quien vamos a dialogar algunos temas. Uno de ellos, pues, naturalmente, el tema de las armas. Queremos saber cuál es la diferencia de portar una arma o tener una arma. Bienvenido, ¿cómo está la audiencia del Heraldo? Coméntenos sobre el tema de armas, en qué consiste y esta diferencia de tener y portar. Qué gusto estar con ustedes y un saludo a todos los seguidores de Diario El Heraldo. Este es un tema muy interesante, rodeado de muchísima polémica, pero en donde hay que tener claras las pautas del debate. Lo primero, no estamos hablando en este tema de algo que estuvo prohibido en el Ecuador y que hoy lo hacen posible. En el Ecuador, la tenencia y el porte de armas han estado permitidos desde que fuimos república, es decir, desde 1830. Existió una ley de 1980, la Ley de Armas, expedida en los tiempos de la dictadura, y que no recibió actualizaciones hasta la fecha. A partir, digamos, del 2007, del 2009, empezó una tesis de prohibir el arma para los civiles, lo cual derivó en una realidad que vivimos todos estos momentos, y es que usted verá a los delincuentes armados hasta los dientes, Así con es. armas semiautomáticas. Y a delincuentes que en las perdón, y a ciudadanos que en el peor de los casos no pueden ni siquiera dar dos tiros al aire cuando ven una amenaza cerca a su casa o en la calle. Y en tal sentido es algo que yo siempre he defendido y que en diciembre del 2020 propuse la reforma a la Ley de Armas de 1980. Esa propuesta sonó tanto a nivel nacional que sirvió incluso como antesala de la propuesta en seguridad presidencial en ese entonces del actual gobierno. Y luego de 2 años de gestión, finalmente han hecho algo, que ha sido expedir un decreto, hace pocos días acaba de salir el reglamento, que sin duda creo que contribuye al tema de las armas, en donde hay que entender algo muy claro. Una Claro, hay cosa una es. preocupación muy grande en la ciudadanía, porque dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Todo el mundo armado. Sí, esa, digamos, es una preocupación sin fundamento, porque dicen, vean lo que pasa en Colombia, en Estados Unidos. Hay Exactamente. que ver las estadísticas ecuatorianas. Y las estadísticas ecuatorianas de 1830, digamos, hasta el 2009, son estadísticas positivas en este sentido. No es que todos los ecuatorianos se armaron. El registro de armas legales más actualizado, si se puede decir, aunque han fallado los controles, más o menos registra unas 60, 70 mil armas que alguna vez tuvieron un registro legal. Significa que tenían los permisos. ¿Qué pasó con esas armas? Digamos, falleció el abuelo, falleció el bisabuelo, las armas quedaron en posesión de la familia, no están actualizados los permisos, en fin, una serie de problemas. Pero no es que llegaron a tener ni siquiera 12, 13 millones de armas los ecuatorianos. Y hay un dato muy interesante que siempre lo recalco en este debate. No hay datos de un solo delito cometido por alguien que tenía la tenencia legal de un arma o el porte legal de un arma. Todo lo que ustedes ven y lo que han visto antes son delincuentes en uso ilegítimo e ilegal de armas, que es un delito y se tiene que mantener como delito. Ahora, vamos a especificarle a nuestro público qué es tener un arma, qué es portar el arma, en qué condiciones puedo tenerlo dentro de casa, en qué condiciones puedo tenerlo fuera de casa de manera legal. Bueno, eso es muy interesante. La tenencia significa poseer un arma legalmente y tenerla en un lugar específico, por ejemplo, un domicilio o un lugar de trabajo. Supongamos que alguien trabaja en una hacienda y tiene un arma en esa hacienda. El porte es transportar el arma. Entonces aquí, sin duda, hay dos niveles de los permisos. La persona que puede acceder a un arma y tenerla en su casa con los debidos controles, el debido resguardo y además actualizando siempre los permisos. Y la persona que de alguna manera puede transportar el arma. ¿Quién puede en estos momentos, por ejemplo, transportar un arma? Un deportista. El deportista tiene el arma en su casa y la traslada al lugar de práctica de tiro, por ejemplo. Lo mismo se intentó en el caso de la ruralidad, los ganaderos, los agricultores que se trasladan y en ese traslado tienen muchos problemas. Y le cuento solo un caso que pasaba hace muchísimos años. En campaña electoral, justo hace 2 años, una persona se me acercó en la zona norte de Ambato, una señora, a decirme que ella tenía un arma en la casa. Y cuando le pregunté por qué, me dice, lo que pasa es que mi esposo era transportista, era trailero. Y siempre las personas que hacían transporte pesado, por ejemplo, sobre todo en horas de la madrugada, tenían, la empresa les daba un arma para que se protejan. Y eso lamentablemente también se prohibió. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Y este es un tema importante para todas las personas que están atentas a esto. Que haya una mayor regularización,
que cualquier persona que cumpla requisitos muy estrictos, por eso es falso decir libre porte de armas. No, 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 es Exacto, porte eso es lo que la gente regulado, quiere saber, si todo el mundo. controlado. Por ejemplo, estoy de acuerdo en lo que se ha establecido en el decreto y en el reglamento, controles psicológicos muy claros, práctica teórica y práctica del arma, de cómo se usa un arma, para cualquier tipo de permiso, que no hayan antecedentes penales, que haya, por ejemplo, un informe psicológico de que alguien no tiene tendencias suicidas, de que no es violento, que no tiene antecedentes penales. Una persona así no puede tener armas, sabiendo, por supuesto, que los delincuentes las van a tener siempre. Y ese Exactamente. es el gran problema que tenemos. Ahora, la ciudadanía de todas maneras tiene como un temor en el ambiente porque dice, bueno, vamos a saber quién está capacitado para portar un arma. Pero de alguna u otra manera creo que falta un poco regularizar esta situación porque, claro, está en el ambiente el hecho de que no estamos seguros todos y capaz que por eso fue el tema del porte y transportación de armas. Pero también sí está en el ambiente lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Chicos van y matan a sus compañeritos. ¿Cómo el Estado, desde el Estado, realmente puede regularizar esto y que no vaya a suceder lo que ya ha sucedido en otros espacios? Bueno, con muchos controles, por ejemplo, cuando yo presenté esta reforma en diciembre del 2020, comparé toda la legislación norteamericana, en donde uno tiene que separar la legislación nacional de la de los estatal. En el tema de armas hay legislación estatal y la europea. Y por ejemplo, yo puse entre requisitos complejos, por ejemplo, si usted ve, muchos estados norteamericanos le exigen 8 horas de práctica para acceder a un arma. Yo puse 40 horas, un estándar mayor que el norteamericano y el europeo. Y lo mismo en el tema teórico. Ahora, ahí también tengo yo una discusión. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, más allá de que los delincuentes los vemos como tienen ese armas de alto calibre, incluso policial y militar. Así es. Yo no estoy de acuerdo en que un civil pueda tener acceso a un rifle de asalto, por ejemplo, que es algo que pasa en los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo en que un civil que demuestre que tiene la competencia y cumpla todos los requisitos, acceda a un arma pequeña, a un pequeño revólver, a una pequeña pistola. Ahí quizás tenga una discusión incluso con el propio sector pro armas, que dicen, ¿por qué deberíamos tener acceso a todas las armas? Yo creo que no. Yo creo que un civil tiene que tener una cierta restricción en ese tipo de acceso. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer a la par? Controles efectivos para desarmar de alguna manera a los delincuentes. Porque usted ve lo que pasó, por ejemplo, en Esmeraldas. Utilizan rifles de asalto. Están utilizando rifles AR-15. En algunos casos no sé de dónde se consiguen AK-47. Entonces, por eso es que usted ve la capacidad incluso de ataque que tienen estos delincuentes en casos en los que vemos. Hay otros que no son, se hacen públicos sin videos, pero que están asaltando embarcaciones de pescadores, o incluso se entran a bananeras y a otros lugares, camaroneras sobre todo. Así que, como le digo, sin duda la experiencia ecuatoriana en esto ha sido positiva, polémica sin duda, pero positiva. Y a la par de todo esto tiene que ir una regularización de las armas existentes, de todas las que puedan venir, y sobre todo un desarme de los delincuentes, ¿no? Hay una pregunta que la ciudadanía sí, sí me ha hecho y me dicen, bueno, a ver, si yo tengo el arma y entra un delincuente a mi casa y yo me defiendo porque el señor está en mi propiedad, ¿cómo quedo yo? Yo maté a esa persona, voy preso, pero yo estaba portando el arma y realmente me estaba defendiendo. ¿Cómo queda la Esa es situación una ahí? gran pregunta, y también se relaciona por qué las armas sirven. Las armas tienen un efecto de disuasión en el tema de la delincuencia. El arma no está pensada como tal para ni herir ni matar a una persona. Eso es curioso y quizás cambia la perspectiva de muchas personas. En economía hay algo que se llama la externalidad positiva. Hay externalidades negativas. Le voy a dar un ejemplo. Si al lado de su casa le ponen un burdel, por ejemplo, no solo le bajan el precio de su propiedad, sino que usted no podrá dormir porque tendrá música, tendrá borrachos a las 3 de la mañana, en fin. Esa es una externalidad negativa que usted ha experimentado en su barrio. ¿Cuál es una externalidad positiva? Por ejemplo, el hecho de que el delincuente sepa que puede haber armas en algún lugar y prefiera no entrar. Eso pasa mucho en ciertas sociedades, en donde cuando el delincuente sabe que tiene armas, de alguna manera evita cometer el delito, aunque siempre existirán los que se las juegan el todo por el Exactamente, todo. pero si alguien se le va un tiro y dice usted, es un Y eso es ladrón. importantísimo, porque eso se conecta con algo que está ya no en la ley de armas, sino en el Código Orgánico Integral Penal, que se llama el estado de necesidad, la legítima defensa, que en derecho se conoce como una causal de antijuridicidad. ¿Qué significa? Matar es un delito, ¿no es cierto? Eso es un delito clarísimo. Pero si yo, por ejemplo, mato a una persona porque estoy defendiendo un bien jurídico mayor, como mi vida o la vida de mi hijo pequeño, en ese momento
El derecho dice, ok, hay una excepción a esa regla como tal. ¿Qué significa todo esto? Que, por ejemplo, una persona, un civil, que haga uso de un arma, no es que no va a verse inmerso en un proceso judicial. Todos se ven inmersos en un proceso judicial. Desde el policía que hace el uso del arma y que tiene el uso legítimo de la fuerza, hasta el civil. Pero ¿qué es lo que debería suceder? Que el juez entienda que existió un estado de necesidad y diga, usted no va a cumplir toda la pena o incluso es inocente. ¿Sí? Pero eso requiere primero un entendimiento de la situación jurídica, cuándo se puede usar un arma, porque no es tan cierto eso de que si el delincuente entra con un cuchillo, por ejemplo, y yo me defiendo con un arma, he usado mala fuerza. En el caso de una mujer, por ejemplo, que podría tener menor fuerza física que un hombre, el usar un arma iguala las fuerzas. Por eso es que hay una frase en este tema muy curiosa, que no sé si se le atribuye a Samuel Colt, uno de los inventores del revólver, decía, o a sus seguidores, Dios no nos hizo iguales, pero Samuel Colt nos ha hecho iguales. Y esto se conecta mucho con la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? No hablemos de las armas de fuego, hablemos de los artefactos de defensa personal que se han hecho ya populares, el gas pimienta, por ejemplo, o incluso esas pistolas que antes tenían que electrocutaban al delincuente. Se ha comprobado que en un 65% las mayores beneficiadas en este tipo de artefactos son las mujeres, que son las que experimentan abusos cuando están caminando, abusos en lugares públicos, hablemos de conciertos y más cosas, y que además incluso a veces en el hogar son susceptibles de mucha violencia intrafamiliar, y que se ha comprobado que en un 65% este tipo de artefactos han detenido, por ejemplo, una violación, un asesinato o una violencia mayor, así que son, digamos, las mayores beneficiadas. Bueno, yo creo que hay todavía mucha tela que cortar en este tema, creo que es un tema largo, mucha polémica, muchas situaciones, pero de todas maneras es importante estar informados en qué condiciones uno puede portar el arma, porque además, si uno está transportando el arma a un campo de tiro, pues la persona tiene que sacar un permiso, me imagino, y además tiene que pagar por ir a hacer... Así es, por ejemplo, eso sucede hoy en la actualidad, uno tiene que sacar una guía si quiere trasladar un arma, en el caso de un deportista. Pero no solo eso, ¿no? Es importante que a la par de un arma vaya también cómo se resguarda esa arma. No solo en la casa, hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, y entiendo que también aquí en el Ecuador, formas de almacenar un arma para evitar que un niño tenga acceso, por ejemplo, para que sea con huella digital. En fin, hay una serie de tecnología, todo eso, pero esos son temas que cumple la gente buena, la gente que cumple la ley. El delincuente siempre está al margen de la ley y no le importa eso. Ahora, también hay que discutir un tema importante, el tema de los costos. Porque si bien el decreto presidencial de alguna manera intenta ordenar lo que está pasando, no se mete en algo fundamental que es la comercialización y la importación. Yo todavía no nacía, yo nací en el 89, pero me decían que en los años 80 las armas se compraban en muchas ferreterías. Era como una herramienta más de trabajo para los agricultores, por ejemplo, y ganaderos. Entonces, sin duda, eso también se tiene que dar, porque el costo de un arma, por ejemplo, cuando sale de una fábrica, hablemos de una Glock, está alrededor, dependiendo las prestaciones, de los $400 y $800. Al Ecuador, sin embargo, llega sobre los $3,000 o $4,000. Hay muchas personas que en el medio están en el negocio. Entonces, eso tampoco es lógico, ¿no es cierto? Tampoco es bueno, porque significaría que solo los que tengan plata podrán acceder a un arma. Y lo lógico es que cualquier persona, de alguna manera, o cualquier organización que quiera un arma, lo haga. Le voy a dar un ejemplo. Escuché esto, sobre todo en Guayaquil. Me dicen que se han organizado varios barrios, especialmente por la inseguridad en Guayaquil, para, por ejemplo, en La Manzana, saber quién tiene un arma. Y en el caso de que hay alguna emergencia, están robando una casa o está pasando algo en la calle, le informan por el WhatsApp a esa persona y esa persona da dos tiros al aire. Ese es el efecto de las armas, disuadir. Y evitar de alguna manera lo que está pasando en el país, sabiendo que el problema de la inseguridad es integral. No depende de que un civil tenga armas, es una parte pequeña. Depende de que hay una buena fuerza estatal que resguarde a los ciudadanos. Muy interesante el diálogo que hemos tenido con Esteban Torres. Amigos, estaremos en una próxima oportunidad con otro invitado. Grande como tú, el Heraldo es un símbolo de...